Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí Jordi Bu y en este vídeo quiero contarte cómo yo estoy utilizando el ejercicio físico para mejorar mi nivel de disciplina, para mejorar mi fortaleza mental. Esto viene inspirado de un libro que me he leído hace poco de David Goggins que se llama Can't Hurt Me, No Me Puedes Hacer Daño, y él tiene el planteamiento de utilizar el ejercicio físico no solamente para mejorar el cuerpo, sino sobre todo para fortalecer la mente, ¿vale? Y claro, su ejemplo es de una persona que ha pasado por unos obstáculos inmensos y que al final la única salida que él ha encontrado ha sido: tengo que construirme una mente de hierro. Él habla del concepto de crear callos en la mente. ¿Sabéis los callos, no? De levantar pesas, que os salen callos por aquí. Pues él habla de crear estos, pero en tu fortaleza mental, ¿vale? Y esto es muy interesante porque viene del paradigma de que al final el mayor enemigo que existe en tu vida no está fuera, no está allí, está aquí dentro. Esta es la persona que en muchas ocasiones te frena, te para. Muchas veces por la mañana tú te propones despertar a cierta hora y suena el despertador. Y tú físicamente, si fueras un robot, te apretaras un botón, te podrías levantar. O sea, físicamente sí que puedes. ¿Qué es lo que te para? Esto. Y así con muchísimas cosas, ¿vale? Hablar con ese chico que te gusta, con esa chica que te gusta, físicamente no te frena nada. Lo que te frena está aquí. El mayor enemigo está aquí dentro. Yo actualmente estoy entrenando, ahora estoy experimentando con anillas, ¿vale? Las anillas olímpicas, pues hago dominadas, hago dips y estoy aprendiendo toda la técnica y además estoy haciendo aeróbico, o sea, estoy saltando la comba, estoy haciendo ejercicios de HIIT, ¿vale? Que realmente pues cansan bastante. ¿Y por qué he añadido cardio? He añadido cardio porque solamente con pesas no me sentía suficientemente retado. O sea, vale, hacer pesas cansa y los hago intensamente, o sea, me empujo, pero el nivel de sufrimiento no es tan alto que haciendo cardio, ¿vale? Y es que de eso se trata, ¿no? Este tipo de entrenamiento que estoy haciendo yo se trata de llevarme hasta el punto donde quiero dejarlo. ¿Vale? Imagínate, estoy saltando la comba muy rápido y llego al punto donde uf, quiero dejarlo, o sea, he llegado casi al límite. Pues entonces se trata de empujar más, y empujar más, y empujar más, y luego ya pues irme. Pero se trata de eso, ¿no? He cambiado mi planteamiento de cómo voy a hacer para que esta sesión la disfrute a voy a intentar causarme el mayor nivel de sufrimiento en esta sesión, ¿vale? O sea, sin llegar a hacerme daño, evidentemente. Entiendo el planteamiento de que puede parecer masoquista, es como Jordi, pero no quieres disfrutar, pero es que es otra forma de ver las cosas, ¿no? Al final los estoicos también tenían una filosofía muy así, de prepárate mentalmente a los obstáculos que van a venir en la vida. Y yo es lo que veo, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, en mi vida, me siento en un momento en el que un momento de crecimiento y veo que cuando creces surgen obstáculos y al final esos obstáculos, como he dicho, están aquí, ¿vale? Las limitaciones mentales están aquí, los autosabotajes están aquí y por eso veo una metáfora tan bella, el hecho de que yo cada noche cuando llego a casa me ponga a hacer ejercicio, aunque no me apetezca, porque es un entrenamiento, igual que voy a tener que salir de mi zona cómoda en la vida real. Pues me voy a entrenar en salir de mi zona cómoda cuando haga ejercicio, cuando me toque estirar, cuando me vaya a hacer la ducha fría, cuando me ponga a meditar y no me apetezca meditar 10 minutos seguidos, sino que quiero hacer a los 7 minutos me levanto. No, me mantengo y los termino, ¿no? Entonces se trata de eso. Al final, para fortalecer tu disciplina, para fortalecer tu mente, para generar esta práctica, hacer ejercicio para mí es increíble, está muy bien, está muy relacionado, pero puedes hacerlo con cualquier tarea. Hay gente que medita, hay gente que tiene esa disciplina de meditar y eso ya tiene ese componente de no me apetece, pero lo hago, ¿vale? Y al final es eso. Fíjate que muchas veces en la vida, estés en el momento que estés, hay decisiones que son difíciles y que tú sabes que deberías tomar. ¿Vale? Siempre son decisiones incómodas. A lo mejor ahora tu trabajo sí que lo tienes dominado, ¿vale? Pero hay algo con la familia que no está bien. A lo mejor tienes que hablar con tu tía o con tu primo y es algo que no estás haciendo, aunque sabes que deberías. Fíjate que a nivel mental siempre está esa decisión que es la difícil tomar.
siempre hay una decisión que es difícil que tomes. Y por ello me parece una buena metáfora el hecho de hacer ejercicio. Porque si te empujas, hay un momento donde quieres abandonar y donde la opción difícil es seguir haciendo ejercicio. Entonces, si te mantienes, en cierta forma estás fortaleciendo ese músculo de tomar esas decisiones importantes, pero que a veces no nos apetece hacer. Y ahora te paso la bola a ti para que reflexiones sobre cuál es ese gran miedo, esos grandes obstáculos que tienes ahora mismo en tu vida. Y también quiero que reflexiones sobre cómo muchas veces nos ponemos en modo víctima. Decimos, yo ahora mismo estoy así por culpa de esto y eso, y de este gran obstáculo. Y al final no es ese obstáculo que es muy fuerte, sino que es tu propia mente que está débil ahora mismo. ¿Vale? Así que al final, enfócate hacia ti mismo, enfócate hacia adentro, porque cuando fortalezcas esto, no va a importar lo difícil que sean los obstáculos de fuera, porque con tu mente fuerte, con tu mente centrada, vas a ir a por todos los obstáculos y los vas a superar. Y entonces ten en cuenta que tú puedes construir esta fortaleza mental, ¿vale? Y para ello puedes empezar poco a poco. Por ejemplo, haciendo ejercicio y empujándote hasta ese punto donde ya no estás cómodo. Espero durante los siguientes días empezar a insonorizar lo que es la sala, porque de momento hay bastante eco y no está muy óptimo para los vídeos, ¿vale? Así que bueno, si te gusta el vídeo te invito a darle un like y coméntame abajo qué experiencia tienes tú con hacer ejercicio, ¿vale? Y notas que te ha mejorado tu fuerza de voluntad, ¿vale? Venga, un abrazo.